La abogada Elizabeth Chávez Alfaro, magíster en Derecho Penal y Ciencias Criminológicas, señaló que al ciudadano ucraniano le podría esperar una condena de 35 años de cárcel por el terrible crimen que habría cometido contra una ciudadana rusa. Además, indicó que el hecho de haber actuado bajo los efectos del alucinógeno ayahuasca no reduciría en nada su condena. De 9 meses que ha sido ya dispuesta por la juez de investigación preparatoria de la ciudad de Yurimaguas, se ha podido escuchar que es por el delito de homicidio calificado en la modalidad de ferocidad. Y que, bueno, de toda la investigación, pues le esperaría una condena hasta de 35 años de cárcel. ¿A quién entraría el feminicidio, doctora? No entraría el feminicidio, ¿por qué? Porque para que haya el delito de feminicidio tiene que haber requisitos. Y uno de los requisitos fundamentales para el delito de feminicidio, que lo establece el Código Penal, que es el 108B, nos establece o prescribe de que la persona que va a dar muerte a la otra persona tiene que ser mujer y que por su condición simplemente de ser mujer, pues yo le quito la vida. Entonces, en eso, si las cosas son así, es feminicidio. Evidentemente, en el caso que nos ocupa, que es el caso del ucraniano, evidentemente estamos viendo de que la fallecida es una mujer, pero no puede haber feminicidio ahí. ¿Por qué? Porque hasta ahorita, bueno, no tengo el expediente, y de lo poco que he escuchado yo en la audiencia de prisión preventiva, el ucraniano no le ha dado muerte a la rusa por su condición de mujer, sino por simplemente me quiso matar. Nada más. El desprecio total por la vida humana. En la forma como se ha visto las fotos y han sido difundidas, que ya la mayoría tiene conocimiento acá en la sociedad de Tarapoto, simplemente él tiene desprecio por la vida. Le da tan igual matar a un ser humano como matar a un animal. Ese es el desprecio, esa es la ferocidad de llegar a ese extremo. Creo que le ha cortado la cabeza, le ha sacado los sesos, algo así. Tengo entendido, le ha hecho perforaciones en el vientre. O sea, para llegar a ese estado, una persona es porque es muy inhumano. No le importa la vida humana. Ahora, doctora, ¿le atenuaría en algo la pena haber actuado en las condiciones que él ha descrito, tomando alucinógenos como es el ayahuasca? No, para nada. Sí, ya me imagino que puede haber abogados por ahí que utilicen esta situación del alucinógeno que es el ayahuasca, haber tomado previamente para causar la muerte. Eso es un término jurídico que se llama acto liberin causa. Es decir, la persona, como no es valiente de querer matar a una persona estando consciente, o sea, sobrio, lúcido, entonces dice, no, mejor voy tomando ese brebaje, ese ayahuasca, ¿para qué? Para decir que estoy en mi estado mental inimputable, no consciente, que me haga inimputable, entonces para yo recién dar muerte a esa persona. Pero en este caso, para mí, ese requisito jurídico del acto liberin causa, que ya me imagino que muchos abogados van a querer utilizar, no cabe. ¿Por qué? Porque de por sí esa persona ya tenía, se entiende que ya tenía intenciones de querer matar a una persona. ¿Ya? ¿En qué sentido? En el sentido de que el solo hecho de agarrar un cuchillo, ya, o sea, tú no vas a agarrar un cuchillo o una hachita para querer matar a un pollo, ¿me entiendes? Entonces, el solo hecho de querer agarrar un cuchillo y tener cerca a tu víctima es porque tú quieres algo más que es matar. Entonces, como no tienes esa valentía, estando consciente, lúcido, entonces dices, voy a tomar ese alucinógeno. Entonces, desde ahí ya es doloso. Entonces, esa situación de ponerse en esa situación de estar bajo el estado alucinógeno y argumentar el acto liberin causa, no procede. Sí, cabe una condena, indudablemente.